lunes, si Dios quiere. Bueno, bienvenido, señor Eduardo Feynman. Qué placer saludarlo. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda? ¿Estás contento hoy? ¿Tuviste el fallo o no? ¿Sabés por qué estoy contento? Porque es viernes. Bueno, y mi cuerpo lo necesita profundamente. El viernes a esta hora, mi cuerpo lo pide a gritos. Está muy bien. Por eso estoy contento. Me da la sensación que entro de mini vacaciones, sábado y domingo, para poder dormir. Es por eso. Bueno, escúcheme una cosa. Primero, mucho ruido las declaraciones de Lorenzetti esta mañana con vos. ¿Vio? Mucho ruido, gran nota. Claro. Sí, gracias. Gracias. Creo que el miembro de la Corte, el juez de la Corte, ha dicho cosas muy importantes. Para mí, una de las más importantes es que ha dicho, los miembros de la Corte no estamos peleados entre sí, sino que estamos juntos en esta situación. Podemos tener diferencias en No hay fisuras en cuanto a defender la institucionalidad ni todo lo que se viene hablando. Que la Corte es una institución y los miembros de la Corte lo que defienden es la institución por encima de las personas. Y eso me parece importante y clave, ¿no? Sí, en perspectiva de lo que va a ocurrir el jueves próximo con un colectivo muy cercano al kirchnerismo, la CTA y otros que van a ir a la Corte para pedir la renuncia. ¿Qué pasó? No lo saquen a... Acá estoy. Es un ataque a la libertad de expresión. No me lo saquen de pantalla. Ya había corrido. Tremendo ataque a la libertad de expresión. Lo quiero denunciar de la robótica. De la cámara robot. Asquerosa. No escuché. Terminé en el piso. Diga, hola, ¿cómo va? ¿Cómo le va? ¿Qué mesa tenés? No hay nada como un buen camarógrafo. ¿Te das cuenta que es viernes? ¿Te das cuenta? Un buen camarógrafo. Muy bien. Gracias. Voy a ser el secretario general del SAITE. Sí, chao, Reseigor. Chao, maestro. Voy por vos ahora. Para escuchar. Volví. El jueves que viene van a pedir la renuncia de Rosati al Consejo de la Magistratura, ampliar a los miembros de la Corte y que haya un juicio político para desplazar. Sí. Todo eso que de todas maneras la política no va a poder sintetizar, no va a poder validar ni va a poder aprobar en el Congreso, pero mientras tanto pierden tiempo, se discuten. Hay 4 proyectos mínimos, 9, 15, 16, apareció uno de 24 de Juliana Di Tullio, uno por cada una de las provincias. Es importante lo que dijo Lorenzetti, ¿no? ¿Por qué no nos consultan a nosotros? Uno. Consulten. Dos, sean coherentes. Sí, sean votaron 5. Claro. Ahora quieren votar más, claro, los mismos. Claro. Pero bueno, habría que. ¿Qué sé yo? Parrilli fue el miembro informante de la privatización de YPF y claro, después terminó validando la estatización 20 años después. Le vas a pedir coherencia, ¿no? A este populismo nefasto del kirchnerismo, por favor. Bueno, escucha. Bueno, y del populismo habló justamente Lorenzetti. La Corte Suprema no puede hacer populismo judicial. Exacto, exacto. Podemos compartirlo, yo lo compartí un ratito, pero vale la pena porque aquel que no pudo por la mañana... En Radio Mitre, a la mañana, el juez de la Corte, Lorenzetti, dijo esto. La Corte no es y no puede ser en contra de un sector de la sociedad o de la política. La Corte siempre, desde que yo me acuerdo, y por eso hablo de instituciones, si nosotros analizamos los últimos 15 años... Ustedes van a encontrar fallos y sentencias que a veces perjudicaron a un sector, a veces a otro, pero nosotros no podemos hacer, la Corte Suprema no puede hacer populismo judicial, estar a favor de un sector en un momento circunstancial. La Corte tiene que resolver de acuerdo a la Constitución y las leyes. Bueno, allí estaba, contundente... lo del propio Lorenzetti. ¿Sabes qué te quiero traer? Ya que aparecí en el piso, antes de que me desempolves algún fallo. Lo dijo un gobernador. Ya hemos hablado de él en alguna oportunidad. De La Rioja, Ricardo Quintela, esta mañana. Lo consultaron, estaba hablando de determinadas cosas. ¿Querés escuchar lo que particular? Vale. Porque me parece que es un colectivo que crece. De un sector que entiende... Ayer Santoro me lo decía incluso en el mano a mano. Esta idea del porteñismo que después se traspasa y la comunicación si es federal o no. Esto dijo Quintela, gobernador de La Rioja temprano. Por los medios, entre comillas, nacionales. Mentira, no son medios nacionales, son medios capitalinos que tienen influencia en toda la República Argentina. Nosotros no tenemos influencia, lamentablemente, en la República Argentina.
Porque yo, por eso digo, la concentración que hay, no solamente financiera, económica, sino mediática, en Capital Federal, tenemos que tener la capacidad de poder modificarla, modificar esta situación. Tenemos que tener una red de comunicación del Norte Grande, por ejemplo, y tenemos que tener la capacidad de bloquear a aquellos que nos brindan una información que nosotros no podemos comprobar la veracidad de la misma. Entonces, lo que nosotros queremos también, así como nosotros vemos TN, La Nación Más, todo, digamos, con capitales, con intereses bien definidos y claramente definidos, donde no hay una, no hay un periodismo independiente que informe y que la gente saque sus propias conclusiones, queremos ver, yo voy a plantear la necesidad de armar dentro del Norte Grande una red de comunicación que permita que todos los medios de comunicación tengamos canales propios en cada una de nuestras provincias, que yo tenga el de Santiago, el de Tucumán, que tenga el de Salta, que tenga el de Jujuy, que pueda escuchar los diales de todas esas provincias y no tener que estar permanentemente consumiendo una información podrida. Información podrida, mentirosa, falaz e interesada, donde confunden al conjunto de la sociedad argentina. Mamá. Sí. Yo te lo hice escuchar, yo escuché más de un minuto y medio. Este es un mini Putin, ¿no? Un mini Xi Jinping. Es una cosa. Mini Maduro. No sabía que había un mini Maduro en la provincia de Catamarca. ¡Mamma mía! Hay un comunicado muy duro de Julio Martínez en La Rioja a propósito de esto. Está buscando un repudio. La Rioja, no es Catamarca, claro, La Rioja. Lo de Quintela, insisto, creo que es descriptivo, porque además él dice, deberíamos tener nosotros el control de la comunicación, canales oficiales, una comunicación del Norte Grande, de los gobernadores. Tíngala, ¿qué problema hay? ¿Cuál es el problema? Ahora, atacar a la libertad de expresión, viejo, no. Tendríamos que bloquearlo. Hay algo que, claro, el señor es un poquito grande, me parece, ¿no? Un poquito mayorcito. Hay algo que se llama control remoto, gobernador, la verdad, ¿no? Va cambiando de canal, no le gusta. Mira que tiene opción. Cree, Eduardo, que yo soy un podrido, o Paulino está podrido y lo que dice es caca. Y lo que dice La Nación Más está podrido y lo que dice TN está podrido y no sé cuántas cosas más. La gente tiene la posibilidad de hacer zapping con el control remoto, ¿no? Qué sé yo, pero bueno. Es penoso porque, qué sé yo, el debate se da en el escenario público, digamos, y en todo caso, gustosamente lo recibiríamos para hacer una entrevista. Pero esta idea de bloqueo al que no me gusta, bloqueo al que supuestamente no dice lo que queremos que diga, porque después está la información, está la publicidad, está lo que hacen los gobiernos, que intentan comunicar, mejor o peor. Lo que no se puede evitar es el rol del periodista ni el ejercicio del periodismo. Mejor o peor, la gente elige, efectivamente, sí. Eduardo. Y tenemos una multiplicidad de opciones. A diferencia de otros tiempos, donde tal vez había menos, 30 años atrás, quizás 40, donde no estaba ni siquiera la televisión por cable, donde había pocos canales, donde había pocas radios. Pero hoy no ese es el escenario. Aparte, la gente con esto es on demand, te vas a buscar lo que vos querés. ¿No es cierto? Más los medios digitales, más la transversalidad, más toda la horizontalización en la comunicación que implica Internet. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Bueno, querido amigo, un abrazo muy grande. A disfrutar. Tengo ahí la vista puesta, me quedo a escucharte. Ahí va. No seas exagerado. En la bandera, en la bandera. Te mando un abrazo grande. A disfrutar. Buen programa, bueno, señores, como siempre. Soy Eduardo Feynman y estamos aquí en La Nación Más hasta las 8 de la noche, 8 menos 10, más o menos, menos cuarto. Hacemos el pase con Johnny Viale. Vamos a la ronda de títulos. Digo la gente.